Hola, hola mi gente, nuevamente bienvenidos a un nuevo video con Aventuras con Edwin. Hola mi gente, pues hoy me decidí hacerme un video aquí recorriendo algún lugar de El Salvador, señores. Vamos a hacer un recorrido a ver si conocen y me dejen en los comentarios algún comentario que me digan por dónde más o menos ustedes dirán que voy a andar este día. Así de que vamos a darnos la vueltecita por algún lugar del Salvador, a recorrer un poquito de lo que es nuestro país, El Salvador, señores. Así de que pues por aquí voy ahorita en una carretera, ya se la voy a mostrar para empezar, a ver a dónde, a ver si conocen, a ver si dicen ustedes, ah, por ahí ya sé por dónde es más o menos. Así de que pues vamos a empezar a mostrarles por dónde más o menos voy a andar. Y pues, como les digo, tal vez les recuerda algún, les trae algún recuerdo. Espero que sea bueno, un recuerdo así en la carretera que hayan vivido, no malo, sino que algún buen recuerdo. Bajar un mango, bajar, no sé, a la orilla de la calle, tomarse un coquito, alguna, algo pues, por el estilo, alguna fruta, comerse algo, algún antojito así típico de lo que es, de lo de nosotros, de nuestro país. Así de que por aquí les voy a ir dejando ya parte de lo que voy a recorrer ahorita por el momento. Así de que ahí estamos mi gente, nos miramos más adelantito. Que por aquí andamos y pues vamos a aquí a ver si alguien conoce algún algo de alguna carretera, algunas, tiene que haber algo que uno como salvadoreño siempre, mira, por tal lado, por tal lugar, ahí pasaba yo o lo que sea, por ahí me iba a ver con mi novia en una esquinita ahí por algún palo que haya de señal. Bueno, que ahorita todo está verdecito, todo se conoce bien, todo casi se, o sea, se mira igual pues. Está muy bonito ahorita todo lo que alrededor, se mira bien verdecito la vegetación. Así de que por aquí andamos dando la vueltecita y pues poco a poco me voy a ir, vamos a ir así haciendo, como les digo, el recorrido de acá en algún lugar del Salvador, señores. Una maquinaria pesada, pero vamos despacio. Pero por ahí les dejo más o menos, miren, una pista. Así de que aquí vamos, le vamos a seguir aquí. Al ratito les muestro un poquito más. Thank you.
Bueno, qué bonito es lo bonito, señores. Así que y vamos dándole con todo. Bueno, mi gente, y aquí vamos, siempre aquí en carretera. Y miren, parece que como que va a llover. Ya se acerca otra vez, otra tormentita. Bueno, apenas tiene como dos días de no llover. Así, todo el día, pero sí ha estado lloviendo. Pero ahorita ha hecho un bonito día. Así de que aquí vamos dándole con todo. Está bien ahorita, miren, aquí carretera. Vamos bien. Y recuerden que hoy es viernes. Así que el cuerpo lo sabe, señores. Pero recuerden, si toman, no manejen. Bueno, señores, y por aquí creo que termina mi recorrido aquí en el Puente de Oro, Puente Cuscatlán. Así de que aquí estoy, miren, por aquí estamos. Por ahí viene la tormenta, ya empezó a llover. Así de que, pues hasta aquí llegamos en el recorrido. Y pues así fue mi gira de hoy, dando la vueltecita por ahí. Vean, señores, por allá viene ya la tormenta, ya aquí empezó a llover. Así de que pues nos vamos, pero tenemos una bella imagen para allá, un bello paisaje, miren. Ahorita debe estar bueno para pescar por ahí. Así de que si les gustó el video, denle like y compartan, señores. Bueno, mi gente, y así me despido de ustedes. Así que espero de que pasen un feliz fin de semana, que Dios me los bendiga, y pues nos miramos en uno próximo. Así de que nos vemos hasta el próximo video.